A ver, la reunión ha sido básicamente notificada a raíz de que hemos notificado transportistas que están en la zona que hay conflicto, en el que hay conflicto vehicular, mayor tránsito vehicular, para indicarles que, si bien es cierto, tienen una autorización por parte de la Gerencia de Transporte emitida por la gestión anterior, nosotros la vamos a respetar siempre y cuando ellos también respeten sus autorizaciones como es debido. Por ejemplo, paraderos que están autorizados para 5 unidades, tienen que tener 5 unidades, no 20. Entonces, ya con el cuerpo de inspectores y acordando con los transportistas, hemos quedado en que también lo vamos a ayudar, porque a veces ellos indican que sus unidades se van y se meten vehículos particulares. Entonces nosotros vamos a ver la salvedad de apoyarlos en de esa manera, de que no entre ni un vehículo particular donde es la zona de su paradero en la que están autorizados, con el programa de empadronamiento vehicular que se va a aprobar por acuerdo de consejo, en el cual vamos a censar a todas las unidades. Vehículos que no tenga sus documentos de ley no va a poder pasar el empadronamiento, ¿no? La idea es fortalecer a las empresas formales y la informalidad, y ir poco a poco erradicándola, porque de golpe no se puede hacer eso. Sí, eso está, ya he hecho mis informes correspondientes, he hecho 4 informes, en los cuales le sustento al Consejo Provincial por qué debemos ejecutar este empadronamiento vehicular. Ahora, gerente, se dice que justamente estos transportistas informales son los que estarían, digamos, pensando en hacer una huelga el día viernes. ¿Qué información manejan ustedes? Bueno, mire, sería bueno, si alguien tiene alguna incomodidad en las políticas para desarrollar el servicio de transporte que tenemos, que tiene la municipalidad o de parte de la gerencia, que se acerquen y que expongan, ¿no? que indiquen cuál es la incomodidad que tienen, porque no hay nadie se ha acercado hasta ahorita a la gerencia de transporte. No, yo por mi parte no tengo conocimiento de eso, ¿no? ¿Tiempo suficiente el tema de reestructuración de 60 días? A ver, sí, son días hábiles. Son días hábiles. Ya esto ya depende del área, de las áreas correspondientes, para el lanzamiento del estudio técnico para que va a determinar la cantidad de flota y paraderos en la provincia, en el distrito, también para el plan regulador de vehículos mayores, que sí lo van a poder hacer en ese tiempo. ¿Contra ellos se les dio presupuesto para contar con un plan regulador? Sí, eso ya el área de planeamiento ya lo tiene planificado, ya se ha proyectado desde que hemos llegado. Ahora, sobre la licencia de conducir, dice que se viene otorgando de Canta, de Guarochirí, pero Guarar no está otorgando. No, miren, ahí sí quiero ser bien, quiero hacer un énfasis en que yo, desde que he llegado aquí, las licencias de conducir de vehículo menor se han estado otorgando de una mala manera. Lo que se está haciendo es aplicar el Decreto Supremo 017-2016, que regula la emisión de licencias de conducir de la clase B. Todo postulante en la provincia de Huaral que va a obtener una licencia de conducir tiene que ir por una serie de evaluaciones médicas, reglas y de manejo. El que aprueba todo eso, se le entrega su licencia. Y se está entregando un promedio de 15 licencias al día. Ahora la gente se está otorgando desde hace meses atrás. ¿Cuánto demora el proceso, ingeniero, de poder otorgar esa licencia? Si un ciudadano, un postulante cualquiera, aprueba sus exámenes, el plazo máximo promedio es de 7 días. Por lo que a veces salen jalados en reglas, salen jalados en manejo, vuelven a ser reprogramados. Y de forma gratuita. ¿Hasta cuántas veces pueden postular? 3 veces. Aquellos transportistas en vehículos menores que se van a sumar a esta movilización el día lunes, una protesta en contra de la municipalidad, y al parecer hay 9 puntos donde no se está cumpliendo. Uno de ellos era, por ejemplo, buscar una audiencia con el señor alcalde, pero parece que no se cumplió tampoco las mismas. Bueno, como les digo, estamos llanos a conversar con ellos, que vengan y que expresen sus temas, ¿no? ¿Qué es lo que les incomoda? De repente hay algo de la gerencia que no les parece, pero yo he oído, que los inspectores me han comunicado, han visto sobre revisiones técnicas, que no tenemos nada que ver nosotros con revisiones técnicas. No, eso es absolutamente falso, ¿no? Nosotros no estamos exigiéndolo. ¿La constatación de características a partir de cuándo se da? Eso, tenemos un cronograma de 30 días, 40 días, el cual primero lo tiene que aprobar el Consejo de mi cronograma, y de ahí empezamos al día siguiente, porque va a ser aprobado por acuerdo de consejo.